Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bienvenidos a todos a este segundo programa de Razones para Estar aquí a través de las pantallas de Canal 3 con 60 minutos para compartir los temas que tenemos preparado en cada uno de los programas, siempre por supuesto con la alegría de poder estar, decíamos la semana pasada, en este espacio, porque hay mucho para contar, hay mucho para mostrar, para compartir y siempre también decimos que hay razones para estar, siempre las encontramos porque hay gente, siempre que haya gente involucrada, instituciones, una cantidad muy variada de actividades que vamos proponiendo martes a martes en este espacio. Así que esperemos que les interese la propuesta de hoy. Gracias por ahí por algunos comentarios del programa anterior, el primero en realidad que estábamos presentando. Y bueno, con una propuesta diferente decía hoy que ya enseguidita, en algunos minutos ya estaremos viendo el adelanto del tema del día. Por supuesto, como todos los martes, el inicio es con el agradecimiento especial a las personas, a los comercios, a las empresas que hacen posible que estemos aquí en este lugar. Y voy a comenzar hoy un poco haciendo oído al reclamo que he tenido de algunas señoras. El sábado, estaba por decir, el martes pasado, empiezo a mostrarle alguna onda de los zapatitos que se están usando, que vienen para esta temporada. Me encanta el color, es una belleza, puesto que dan. Si me preguntás, a ver, ahí se pueden observar bien los tacos de este zapato, es un color rojo. ¿Viste que vos decís? Como que, ¿será que voy a poder caminar con estos zapatos? Bueno, te digo que sí porque son sumamente prácticos, porque tienen una plataforma que hace justamente que tengas buena estabilidad y que sean muy prácticos, muy cómodos. La propuesta que traje hoy para compartir con ustedes, acompañado en este caso de un jean un poquito más corto, que vienen en realidad así cortos, y en este caso nos viene re bien porque nos permite mostrar y lucir las sandalias que tenemos hoy para mostrarte, para tentarte de alguna manera. Y acompaño en este caso, vamos con una... Esto se usa mucho, con transparencias, con encajes en realidad. Muy linda la ropa, la propuesta que tenemos hoy, bastante tranquila, pero que sin dudas, bueno, también es una de las propuestas y una de las alternativas que te ofrece la gente de Zíngara. Hay un saludo especial, como siempre, como todos los martes, a Marta de Zíngara Novedades, que nos viste martes a martes, que nos permite compartir y mostrarles entonces lo que tenemos puesto y todo lo que va, alguna de las cosas que van llegando, por supuesto, también en cuanto a los colores, a los calzados, a la ropa. Bueno, vamos a ir siempre todos los martes tratando de compartir algo diferente. Avenida San Martín y Ricardo Gutiérrez, ahí está Zíngara Novedades, aquí en Puerto Rico. Saludo a las chicas también que siempre me atienden muy amablemente. Gracias, Marta, por vestirme todos los martes. Y miércoles también, pero en otro espacio ya del noticiero. Bueno, y me voy a quien me cuida el cabello. ¿Acá? ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Y aprovecho para saludar, como siempre, también a Gladys de Gladys Salón Unisex, que está en Avenida San Martín, 2360, aquí en la ciudad de Puerto Rico. Te había comentado la semana pasada que se mudó, que se cambió de local hace muy poco tiempo, pero que la encontrás ahí. Ahí nomás a pasitos de donde estaba anteriormente, Avenida San Martín, 2360. Así que le agradezco a Gladys, que me cuida el cabello, que me peina, que me deja presentable para que podamos estar también y, por supuesto, ver parte de lo que de su trabajo, muy, muy profesional, como siempre. Gladys, Salón Unisex. Muchas gracias, Gladys. Hoy estuvo Gladys prácticamente. No, le voy a mandar igual un saludo porque sé que está medio complicadita, medio enfermita, pero espero que se recupere pronto Nati, que la mencionábamos a Nati, que es una de las personas que trabaja ahí con Gladys, que habitualmente suele también peinarme. ¿Sí? Así que un besito grande y que te recuperes rápido. Bueno, no me estoy olvidando de ya mostrar ropa, cómo estoy peinada hoy, y nos vamos a los muebles. Semana pasada, esto nos va a acompañar durante toda la emisión de esta edición 2018,
La gente de Distribuidor Alejandro que aporta para la escenografía estos muebles, estos sillones que son muy prácticos, con nuestra mesita que está un poco cargadita. ¡Ay! ¿Saben qué? Me olvidé que lo voy a buscar dentro de un ratito. Que es una de las... Perdón, se me pasó. Que es el... Está la mesita, pero también acompañamos siempre con algún detalle que nos acerca gentileza de Erika Novedades. Ya lo vamos a buscar, se me pasó, pero ahora que veo el termo tan solitario con el mate y un par de papeles, que parece que es inevitable tener algún que otro papel, estamos entonces agradeciendo también a Erika. Erika Novedades, que está en calle Pío XII, ahí al costado del Instituto San Alberto Magno. También aquella esquina que vemos allá con estas lámparas color verde manzana acompañan y forman parte de nuestra decoración de todos los martes, aquí en Razones para Estar. Nos vamos ahora. Ah, y bueno, después empezamos, si te parece, por aquel cuadro de allá, Mario, porque me olvidé de algo que yo lo voy a estar comentando. Todavía vamos a conservar esta semana y quizás la semana que viene, porque la verdad que están muy lindos estos cuadros, me encantan. Trabajados en óleo, esto es abstracto, las manos y el arte y la creación de la artista plástica Silvia Hoyer, que agradecíamos la semana pasada entonces, que también colaboran y apoyan el programa, bueno, con parte de la decoración del decorado, ¿sí? Y acá en este otro sector, por si no lo viste el martes pasado, me voy al otro cuadro, que lo tengo aquí, si lo podemos cambiar. A ver, ahí estamos. Ahí está el otro cuadro, también la misma técnica, el mismo material utilizado en óleo con abstracto. Entonces esto es lo que nos acompaña la artista plástica Silvia Hoyer. Me hago un cambio porque no quiero dejar pasar nada por alto, Mario, para dos cosas que vi que cambiaron un poco de lugar hoy, pero están presentes aquí. Este arreglo con flores secas, que la vemos aquí. Bueno, también gentileza de Erika Novedades. Y esta butaquita, que todavía no la utilicé, pero la verdad que la puedo utilizar porque es sumamente cómoda, que la elegimos como alternativa todos los años, también gentileza de la gente de Distribuidora Alejandro. Bueno, agradecidos ellos, y agradecido también, como siempre, a otra de las instituciones que nos permiten estar martes a martes aquí. Quiero mencionar especialmente a la cooperativa Luz y Fuerza, Libertador General San Martín, que nos acompaña también en realidad aportando parte de esta escenografía, de las cortinas. Las cortinas que no son especialmente diseñadas para utilizarlas como set de televisión, sino que me contaba la señora que es de aquí de Puerto Rico, que tiene su comercio aquí en la localidad de Puerto Rico y que se encarga justamente de todo lo que sea la parte de cortinas, nos había dado como una propuesta, pues son cortinas que se están utilizando mucho en oficinas, en hogares, son muy prácticas, la verdad que son absolutamente recomendables. Bueno, en algún momento le voy a contar quién es. Bueno, presentados, no me olvido de nada, ¿no? Bueno, saludar como siempre a mis compañeros, a quienes están no solamente hoy martes aquí, encargados de cada una de las actividades que los ocupa diariamente, a Julio que está en la dirección de cámaras, Clausi que está como operador de sonido, muy bien, gracias, le voy entendiendo, Mari, por suerte le voy entendiendo, no, está Mario, mi compañero Mario Brites, que además de cámara de exteriores, edición, no se va el mate porque no llega, pero bueno, ahora está haciendo cámaras aquí en el estudio. Un saludo muy especial también a otro de nuestros compañeros de tareas, a Marcelo Credelbe, que lo mencionábamos la semana pasada, lo volvemos a mencionar ahora. No está ahora en este momento, pero sí durante la semana hace su aporte aquí para que también podamos tener todo a punto. Y a nuestro director general Omar Doy, gracias también por acompañarnos. Y ¿está Omar? ¿Se me fue Omar? ¿Está? Nah. Está, así que muchas gracias a todos. Bueno, antes de que se nos pase volando el tiempo, ¿les parece? Tengo la idea de que de algo me olvido, pero bueno, ya lo voy a ir mencionando seguramente si me pase por alto algo. Ah, sí, el número del teléfono del canal después yo lo voy a estar dando, principalmente el teléfono, el celular que tiene el número de WhatsApp, porque a ese número que después les voy a comentar es a donde ustedes pueden comenzar a enviar. Esto es una invitación y una propuesta que le hacemos desde el programa.
imágenes, queremos fotos, queremos ver qué hacen. Queremos ver qué hacen, no sé, ojo, no cualquier... No me mande cualquier foto. No, decía yo simplemente a modo de ejemplo, simplemente a modo de ejemplo, no sé, alguna organización, alguna escuela que está trabajando, no sé, con los alumnos, en algún proyecto, algo que ustedes quieran mostrar y que les parezca interesante compartir, así con muy breves datos, compartir, decir, bueno, estamos en tal lugar, en tal escuela o en tal organización o estamos en tal barrio realizando tal tarea. Simplemente para que ustedes puedan formar parte, nosotros podamos conocer, ir mostrando muy brevemente en qué andamos todos, qué hacemos, qué pasa en nuestra comunidad. Bueno, esta es la idea para poder compartirlos entonces con estas imágenes, con fotos que le proponemos que nos puedan enviar después al WhatsApp, que no lo tengo acá, yo sé que me lo dejaron, a mano, pero... está en el escritorio. Bueno, después lo voy a estar buscando y lo voy a estar comentando porque ya lo perdí. Acá está. A ver si lo... Yo digo, la verdad que me voy a arriesgar mucho para buscar, pero vio que esas cuestiones. Bueno, ya lo voy a estar mencionando dentro de un ratito, ¿sí? ¿Cuál es el WhatsApp, el número de teléfono del canal al cual ustedes pueden enviar entonces esto que les acabo de comentar? Para que no se nos vaya el tiempo, así rápido, les proponemos compartir el avance del tema de este día. La preservación es algo muy importante, muy fundamental. Son semillas clasificadas que están acá, cada uno en su mayor forma posible de su genética conservada, original. Conservada. La mayoría de esto de lo que usted trae hoy para hacer intercambio, ¿no? ¿Gente sí, se interesa? Era la idea, sí. Vine con esa idea. ¿Es importante conservar las semillas? Sí, es muy importante. Yo, por ejemplo, vine de último momento, me decidí venir, traje poco, pero para mí es muy importante porque hay semillas que uno pierde y que nunca más vuelven, no se vuelve a encontrar. Vos tenés una fruta, sobrevivís, tenés un maíz, del maíz vos podés hacer muchas comidas. La cúrcuma es muy nutritiva, tanto para condimentos como para la salud. La papa del aire tenés para muchas comidas, tanto como la papa común se usa eso, el chuchú, ensaladas, comidas. La otra experiencia y el otro paso que estamos dando es con los semilleros de Pozo Azul, que es un municipio que viene trabajando en la producción de semillas propias de maíz, poroto y arroz de secano hace 14 años. Bueno, acá me pillaron tratando de preparar el mate que lo voy a compartir con Mónica, a quien agradezco, Mónica Scherf, la licenciada Mónica Scherf, a quien agradezco por acompañarnos y en realidad por compartir esta charla que intentamos también sumar a estas entrevistas que vamos adelantando. Mónica Scherf, que es coordinadora del área de desarrollo rural de la Experimental Monte Carlo del INTA, y quien también es muy habitual verla en distintas actividades vinculadas a esta, por ejemplo, que hablábamos de la feria de semillas, ferias de intercambio de semillas. Ese es el tema, esa es la propuesta del día de hoy. Y las imágenes que nosotros compartíamos y las que vamos a ver son las que recogíamos el pasado 4 de agosto, cuando en el Parque de la Parroquia aquí de Puerto Rico se realizó una nueva edición de la Feria Provincial o de la Feria Zonal del Intercambio de Semillas. Y en ese marco, justamente acercarles un poco a ustedes cuál es la esencia de estos encuentros, cuáles son los objetivos que tienen desde que ha iniciado hace ya muchos años atrás con esta idea. Así que la quiero sumar a Mónica y darle la bienvenida, mientras que también después voy viendo parte de algún material que tenemos impreso acá que, bueno, gentilmente nos ha acercado para que los conozcamos. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Liliana. Es un gusto por ahí estar acá compartiendo esta actividad tan especial que es el cuidado de las semillas.
Decía Mónica, con una actividad que, haciendo un poco de recorrido y tratando de ver cómo surge esto, acá en la provincia de Misiones, independientemente de que por ahí se pudieron haber ido modificando, digamos, los nombres, pero la esencia creo que siempre fue la misma, desde el año 1997 comenzaron con estas actividades de intercambios de semillas en distintos puntos de la provincia, ¿no? Sí, en la localidad de San Vicente, en el año 1997, como bien lo dijiste, se hizo la primer feria zonal de semillas con una importante asistencia de productores. Fueron básicamente 200 productores y se intercambiaron, porque se llevó un registro bastante minucioso de las semillas que se intercambiaron, unas 600 especies de semillas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué nace esta idea, Mónica? El intercambio de semillas es una práctica que los agricultores realizan habitualmente en sus chacras, con sus vecinos, con sus familiares, con la gente allegada, para preservar y cuidar y mantener la diversidad dentro de sus chacras. Este intercambio de semillas surge a partir de la necesidad de hacer visible esta práctica ancestral que se viene realizando, y para tomar también conciencia de la importancia de acceder libremente a la semilla y a todo tipo de material genético para mantener la producción dentro de la chacra, fortalecer la alimentación, la diversidad y la alimentación de la familia y de todos los que viven en esa unidad productiva. Escuchaba esto, algunos términos que mencionaste, algunos conceptos que mencionaste que tiene que ver, en primer lugar, con esto de la preservación de la biodiversidad, porque es importante, porque a veces decimos, es como que pensamos que las cosas se dan porque se dan, digamos, todo tiene una razón. Esto que vos decís de la preservación de la biodiversidad, teniendo en cuenta que hay semillas y un poco también uno va aprendiendo de estos encuentros y de esta charla con los productores que son los que saben, que son los que tienen los conocimientos, digamos, que ya vienen heredados en muchos de los casos, que hablaban acerca de algo que nosotros por ahí no le damos importancia, que tiene que ver con la pérdida de determinados tipos de semillas que ya no pueden conseguir, que ya no se consiguen aquí, ¿no?, en nuestra zona, o variedades de semillas. Y por otro lado, también decías vos el tema del acceso. ¿Por qué el acceso a la semilla? ¿Tiene que ver esto con la idea de que en los últimos tiempos se ha trabajado mucho con estas empresas, ya en este proceso de industrialización y comercialización de semillas que han sido modificadas genéticamente, ¿no? Sí, justamente el movimiento semillero y todos los que participamos por ahí de ese movimiento promocionamos el uso de las semillas criollas, las semillas que han sido cultivadas de generación en generación con los conocimientos y la selección que las mismas familias fueron realizando. Estas semillas están muy bien adaptadas a nuestro clima. Inclusive nosotros desde el INTA tenemos el programa Pro Huerta, que hace entrega de semillas. No obstante, los que somos técnicos del programa siempre procuramos de que las familias con las que trabajamos, además de las semillas hortícolas que se les entrega, sigan cultivando todas las especies que en su familia se cultivaban y las especies que se puedan llegar a intercambiar con las familias allegadas. Justamente para mantener esa biodiversidad y porque tienen más resistencia por ahí a las condiciones climáticas adversas y una buena productividad, porque las semillas que compramos por ahí modificadas genéticamente tienen que ser cultivadas implementando un paquete tecnológico que es dependiente por ahí de insumos externos, ya claro, sea fertilizante, riego, insecticidas, plaguicidas. Hay toda una serie, generalmente cuando trabajamos con híbrido o con semillas genéticamente modificadas, tenemos que aplicar todo esto. Como que te venden todo el paquete, todo, digamos, el paquete necesariamente para armado. Para obtener ciertos resultados. Claro, termina siendo en muchos de los casos parte, digamos,
de una comercialización importante que a veces simplemente partiendo del precio que tienen solamente las semillas, que en muchos de los casos, Mónica, son las únicas alternativas que a veces vos te vas a un lugar con la intención, no sé, por ahí, qué sé yo, de conseguir semilla de determinado tipo de para determinado tipo de producción y tenés solamente esa con un costo que son costos que la verdad que en algunos casos muy, muy altos, ¿no? Bueno, Mónica, yo te invito, estuviste aquí por supuesto porque sos parte organizador y que acompaña este proceso con los productores desde hace mucho tiempo. Pero mencionaba yo que el pasado 4 de agosto se hizo una... No son todos los años que se hace este encuentro de intercambio de semillas, ¿no? En el año 2007 se hizo acá en el Salón de Cultura de la Municipalidad de Puerto Rico la primera feria zonal de semilla. Después hicimos una el año pasado, también el primer sábado de agosto, y este año en el primer sábado de agosto. Esto se debe a que en otras zonas, por ahí participamos de algunas ferias provinciales que también hace varios años ya no se está haciendo, ya sea por razones presupuestarias, de movilidad, de logística, y se ha optado por ahí por la modalidad de hacer ferias zonales donde se hacen de un día, porque estas ferias de semillas provinciales que convocaban a muchísimas personas, muchísimos agricultores, eran de dos días. Inclusive venía gente de Paraguay, de Brasil, viste, con sus propias semillas. Y es un costo. Que también es un costo importante, una logística muy importante para albergar. Por eso siempre se hacía en las vacaciones de julio, donde estaban por ahí disponibles las escuelas EFA, los internados, que siempre también tuvieron una participación activa en el movimiento semillero. Entre las instituciones, por ahí te cuento que entre las instituciones que conforman este movimiento semillero están justamente las EFAS, las agencias de extensión del INTA, los técnicos del programa Pro Huerta, el programa social agropecuario en su momento y después Secretaría de la Agricultura Familiar. En los últimos años se ha sumado la CEAF, la RAOM, después la Iglesia Luterana también. Ha tenido la ABDA, que es la Asociación de Agricultura Biodinámica. Son todas las ferias francas, las organizaciones de productores, grupos de productores. Todo esto que contás es para que nos demos una idea, una dimensión de lo que de la importancia que tienen. O sea, no es casualidad que tantas instituciones o tantas ONGs estén apoyando este tipo y contribuyendo desde lo que pueden, digamos, como para que esta práctica del intercambio de semillas pueda continuar, ¿no? Y cumplir con esos objetivos que tienen. Bueno, decía yo, si te parece compartir estas entrevistas en esta visita que hacíamos nosotros, esto se daba en el marco de el encuentro zonal de Ferias Francas. En ese marco también, digamos, se compartía este espacio con esta feria de intercambio de semillas. El pasado 4 de agosto, lo comentaba yo hace un ratito, estuvimos allí y hablamos con algunos productores. Siempre participo los primeros sábados del mes en los encuentros zonales zona oeste, Tierra que Anda, que nació allá por octubre de 2011, que todavía sigo siendo uno de los fundadores del comienzo de todo lo que era planificación, forma de funcionamiento, organización, precios. Y hoy con esta posibilidad también de sumarle otra actividad que es el intercambio de semillas, que es algo tan fundamental, teniendo en cuenta, digamos, los tiempos, cómo han ido cambiando las cosas y cómo las semillas también se han ido modificando. Es algo muy importante por el reconocimiento, el apoyo,
valorar la importancia de las semillas en sus orígenes, porque se degeneran fácil por mezclas de floración. Y bueno, la preservación es algo muy importante, muy fundamental. Son semillas clasificadas que están acá, cada uno en su mayor forma posible de su genética conservada, original. Conservada, sí. Ajá. Todo lo que está acá, lo que tenemos, que vamos a ir viendo de a poco, son semillas, digamos, en este caso, bueno, ya me va a explicar de qué se trata cada una de las cosas que tenemos acá, pero que viene ya de familia, que conservaron los productores, que fueron pasándose entre familia, ustedes, con otros productores. Sí, esto, esta es una variedad de caña dulce que anda muy bien para le voy a levantar un miel de caña. Puede llegar hasta cerca de 3 metros. Una caña tiene mucho jugo, rinde muy bien cuando se quiere cocinar miel de caña. La otra verde es una variedad que haga salir miel de caña más clara que esta. Es una variedad muy, muy seleccionada. Y como yo trabajo en cocinar miel de caña, trabajo con estas dos variedades. Esta variedad inclusive la traje del Brasil cuando venimos para acá en junio de 90. ¿Cuántas variedades acá tenés de la caña? ¿Dos? Son dos variedades. Después unas ramitas de uva, cúrcuma, jengibre, papa del aire. ¿Es consumida por la gente todavía esta papa? Sí, hay muchas cosas que lo consumimos recién cuando sabemos las propiedades de un producto, porque mayormente vamos a un mercado, compramos las cosas de allí, y sin embargo hay cosas a veces en nuestra zona que todavía se conservan y que son muy, muy sanos, libres de agrotóxicos. Supongo que acá en la zona hay gente que la conoce, pero por ahí hay gente que no la conoce o no la consume. Es como la papa que consumimos nosotros, que compramos en el supermercado, tiene otra característica. ¿Cómo se cocina esta papa? En mi casa lo consumimos como la papa que conocemos, ajá, solo que ella tiene un gusto un poquito diferente. Pero para sopa o algo hervido, tiene un sabor bastante neutro. ¿Y es un árbol, un arbusto? ¿Cómo crece? Es una enramada, conviene plantar al lado de algo donde él pueda trepar, porque él quiere trepar para cargar sus frutos en las alturas. Bien. Y acá me voy a otro sector, que tenemos una variedad de maíz. ¿Tienen algún nombre particular, algún uso especial cada uno de ellos? Esta variedad aquí, por ejemplo, es la que más se usa para chipaguazú, maíz chipa, que a veces hasta 3 semanas aguanta en el periodo de choclo, porque viene lento. Por ejemplo, se le planta en septiembre y necesita todo el verano para su buen desarrollo. Está ahora, por ejemplo, así como está de maduro, ¿es el momento donde se raya para elaborar la harina? Hay que le desgranar, limpiar, moler, sedazar, y de ahí se tiene una buena harina. Esta variedad casi híbrida viene más rápido y anda muy bien para dar a los chanchos, a las gallinas, porque es semidura, teniendo en cuenta que todos los híbridos son duros y no es conveniente le dar el grano crudo, el grano puro al cerdo, porque le desafila los dientes y después a veces en pocas semanas el pobre cerdo no puede comer porque tiene todo lesionado los dientes. Y la otra variedad, este es el famoso Marlofino, que es un maíz bastante blando, muy bien para le dar crudo así al cerdo, por su ternura que tiene del grano. ¿En los tres casos me sirve, por ejemplo, para consumirlo así solo, hervirlo y poder consumirlo?
Sí, las tres variedades, solo que las dos últimas son más aptas para el cerdo y la gallina que el maíz chipa, que por primero habíamos mirado, que es más para consumo humano. Y después la otra semilla es Roselia mediana. Ella es una variedad que se le planta en mes de septiembre y comienza a tener sus frutos en fines de enero recién, porque algunos lo conocen como flor de Jamaica, tamarindo. Es una planta tropical, por no decir ecuatorial. Está bien. Y esta es la que se utiliza para hacer para los tés, para la mermelada. Sí, exactamente, sí. Y después tenemos maní. Acá, que hace mucho no lo veo, porque nosotros vamos al supermercado y ya lo encontramos fuera de su cáscara, podría decir, o cómo se llama, a ver, para decirlo correctamente. Sí, es algunos lo dicen maní paraguay, el que viene mayormente siempre después de Pascua. Conveniente le plantar un poco temprano, pues tiene un desarrollo bastante lento. Se le cosecha los primeros días de febrero, a veces hasta los últimos días de enero. Y tiene menos aceite que el anterior. ¿Cuánto tiempo hay que esperar, por ejemplo? ¿En qué época se planta el maní y cuánto tiempo hay que esperar para la cosecha? ¿Cuándo se sabe que está listo? Hay que controlar la cascarita del grano. ¿Pudieron intercambiar con otros productores? ¿Hubo interés de la gente que viene a comprar o este es intercambio solamente con los productores aquí de la feria? No, mayormente el enfoque es intercambiar semillas. O si no, le dará a alguien que no pudo cosechar buen producto para la plantación, para la germinación, porque como la mayoría de las semillas, cuando no tienen buen desarrollo en su época, después no tienen buena calidad para la germinación de la próxima plantación. Bueno, Gilmar Gies, el primer productor con el que hablábamos de la localidad del Alcázar, que vino con otra productora que ya la vamos a estar presentando, seguramente que debe ser un productor conocido, de participación seguida, supongo que en los encuentros de semillas, Mónica, ¿no? Sí, este productor habitualmente feria en la Feria Franca del Alcázar y participa en los encuentros zonales de Feria Franca y Mercado Solidario Tierra que Anda cada primer sábado del mes acá. Decía, supongo que para algunos debe ser, a veces es como decís, bueno, son preguntas o un diálogo tan obvio, y sin embargo creo que no es tan así, Mónica. Bueno, ustedes están en contacto permanente. Para mí siempre es un particular como experiencia, digamos, personal. Yo la verdad que siempre me encuentro a gusto y como algo muy, muy importante el hecho de poder hablar con los productores, porque te decía hoy, ellos son los que tienen los conocimientos, los que saben, y que en algunos casos cuando veía por ahí las imágenes decía, me hace acordar a tal cosa, me hace acordar a mi abuela, me hace acordar a mi época, que no pasó tanto tiempo, de mi época cuando uno es chico, que tiene la posibilidad todavía, digamos, de estar en contacto, de saber lo que es la semilla, cuando nuestros propios abuelos por ahí sacaban las semillas de lo que plantaban, del melón, de la sandía, del maíz. Todo tiene, decíamos también, todo tiene su razón, ¿no? Y creo que esto de alguna forma también se ve plasmado y es interesante poder transmitirlo y conocerlo, porque yo supongo que si bien vivimos en ciudades pequeñas todavía, pero son ciudades, hay quienes no saben, no sé, qué sé yo, o conocen poco de dónde salen los productos o cómo se produce eso, ¿no? Sí, y en comunidades como la nuestra, por ahí donde hay una población urbana que vino de la zona rural o que la generación anterior vino de la zona rural, todos estos productos por ahí que encuentra en la feria o una feria de semilla, le recuerdan, le traen recuerdos por ahí de esa infancia,
recuerdo de los sabores, de las primeras comidas, de la comida en la casa de los padres o de los abuelos, de los bisabuelos. Entonces, le remite por ahí a una memoria y, claro, y eso, la cocina actual lo está recuperando mucho. Hay todo como una vuelta atrás para recuperar todas estas especies nativas, criollas y también los platos, esos platos, las comidas típicas, las comidas tradicionales, la comida por ahí que nos dan identidad, claro, nos dan una identidad en la diversidad también, en la diversidad de culturas, porque hay comida por ahí de diferentes orígenes que se hacen con diferentes semillas que los mismos, cada una de las culturas por ahí fue trayendo de sus lugares de origen y fue adaptándola paulatinamente a un clima bastante diferente en muchos casos. Claro. Bueno, y todo esto tiene una riqueza, ¿viste? Tiene una... tanto las personas como las plantas por ahí se han ido adaptando mutuamente, ¿viste? Para tener esa diversidad que hay que cuidarla, porque por ahí con los monocultivos y por ahí con la facilidad del acceso a semillas por ahí desde el comercio, desde la agropecuaria, toda esta diversidad también se va perdiendo. Claro. Bueno, te invito, Mónica, si te parece, a escuchar lo que nos contaba y cuál era la experiencia por ahí que compartía, más mostrarnos, digamos, qué es lo que ella había traído como material de intercambio a una productora. Seguimos con gente del Alcázar y en este caso, bueno, vamos a compartir estos minutos con Margarita Kinetz, que también seguramente la conoces. Y bueno, esto es lo que nos mostraba y nos contaba también. Y en este caso, bueno, compartiendo acá esta mesa con otro productor del Alcázar. Sí, exacto, perfecto. Sí. ¿Qué es lo que hay acá? Bueno, tengo tomates cherry. A ver. Estos son redondos, estos son peritas, los dos son cherry. Ajá. Estos son peritas, son muy buenos para salsa, para todos los para usos. Ensalada. Estos son otros peritas más grandes. Más largos. Que también son, nacen silvestres, sí, pero producen muy lindo y bastante resistentes. Está bien. ¿Y esto acá también es de la...? Ese es un pimiento, sí. ¿Qué es de la zona? Sí, ese también. Generalmente hace años que los sembré y ahora nacen de solo así. ¿Y esto acá qué es? Ese es una carambola. Le dicen carambola. Se consume como fruta fresca para dulce, pero no es muy rico para dulce para mí. Hay muchos que le gusta. ¿Es ácido, dulce? Es semiácido, es como una naranja. Digo yo como una naranja porque se le abre así y se le puede comer tranquilamente. En almíbar también muchos hacen compota o para ensaladas, le pican finito, hacen picles. Es una fruta muy, muy versátil, como se dice. Y acá tenés semillas, que no las vamos a ver mucho, pero... Son de balsaminas, son flores. Flores. Son las flores de jardín para el verano. Tenemos semilla de pepino casero, son los que siempre planto y da muy buen resultado. Mantengo la semilla por si acaso. Muy bien. Y en partes donde no produce el híbrido por alguna enfermedad, este sigue produciendo. Bien. Y este es de la chaucha larga. No sé, vamos a sacar algunas. No sé si quieres sacar. La chaucha de metro, le dicen. Ajá. Aunque no sé si llega a un metro, pero... La idea, por las dudas no le tomamos la medida. La idea es esa, queda larga. Bien, está bien. Y después tenemos la parte de plantas y flores. Esta es una rosa naranja. Y bueno, traje ese rosa color, naranja, sí. ¿Esta? Sí. Sí. ¿Se ven muchas o no? Sí, hay bastante, pero acá en Puerto Rico no sé si vi. Creo que nunca vi. Pero es muy fácil de que crezca. Está bien. Y esta ya es una flor conocida. Este es un camellio. Está bien. ¿Se planta así? Sí, ese se planta, se saca generalmente las hojas, se le entierra mucho para que no se mueva porque es muy delicada. Una cosita que le mueva así al tallito ya no quiere crecer. La mayoría de esto de lo que usted trae hoy
para hacer intercambio, ¿no? La gente sí, se interesa. Era la idea, sí. Vine con esa idea. ¿Importante conservar las semillas? Sí, es muy importante. Yo, por ejemplo, vine de último momento, me decidí venir, traje poco, pero para mí es muy importante porque hay semillas que uno pierde y que nunca más vuelven, no se vuelve a encontrar. Es cierto lo que decía Margarita, y lo decíamos nosotros acá, lo decía Mónica, y semillas que se pierden y nunca más se las vuelve a recuperar, ¿no? Que es justamente la idea de estos productores que en mayor o menor medida, alguna vez, algún año, en mejores condiciones, otros no tanto, porque es válido rescatar y volver a reforzar esa idea que vos decías, Mónica, que todo este movimiento, o lo que está conocido como dentro del movimiento semillero, lo integran muchas instituciones, principalmente productores, pero gente que de alguna forma busca la manera de poder costear con pocos recursos estos encuentros, ¿no? Porque supongo que siempre es muy difícil poder mantener algo cuando vos sabés que no tenés un respaldo, no sé, con fondos del Estado que estén destinados exclusivamente para que vos digas, bueno, el INTA o, no sé, otro organismo, este año o todos los años en tal fecha, o se va a trabajar mensualmente en algún programa que sea justamente de conservación de estas especies de semillas, ¿no? Yo creo que este último Feria Zonal de Semilla que se hizo el 4 de agosto ya fue organizado por ahí más a partir de la mesa de comercialización de la agricultura familiar de la zona oeste, que organiza también los eventos de los encuentros zonales. Entonces, en la misma logística y ampliando un poco la convocatoria, se hizo esta feria de semilla. Como el año pasado se hizo en agosto, este año se volvió a repetir y así sucesivamente lo queremos tomar como una actividad también de la organizada a partir de la mesa de comercialización, para que cada año en el encuentro zonal de agosto, el primer sábado de agosto, tenga la característica o haya esta actividad extra que es la feria de semilla. Bueno, como y como este año, como estábamos hablando hace un ratito también, este año tuvo mucha participación del público general que fue a mirar, a ver, a reconocer variedades y aparentemente hay mucha motivación y mucho interés de parte de la sociedad de ver algo diferente y tratar de que estas especies se vuelvan a recuperar. Bien, el mismo sentido quizás con otras cuestiones que siempre nos brindan la posibilidad de conocer un poco más acerca, no solamente, bueno, en este caso de las semillas que se utilizan en muchos de los casos para producción de alimentos, sino también de las plantas, digamos, las plantas que a veces las usamos o las conocemos o las reconocemos como las plantas medicinales o de medicina natural. En esta experiencia particular decía, y este diálogo que manteníamos con Claudia Pfaffenseller, que también es otra de las productoras que ya la hemos visto en otras oportunidades participar de estos encuentros, ¿no? De banda, me dijiste. Esperanza, siempre me confundo de lugar. Bueno, pero vamos a compartir qué es lo que nos decía también Claudia ese día, en ese encuentro. Impresionante la variedad de semillas, plantas, trajiste de todo hoy. Sí, eso estuvimos hablando con Martita Ferreira, es bastante las variedades que traigo, porque hace años que participo en las ferias semillas y cada año vemos otras clases de semillas, entonces vamos intercambiando, así no se pierden las variedades nativas que tenemos y es la esencia del evento, es el intercambio semillas para no perder
Claro. Escuchaba que decías recién, o sea, lo importante no es la venta, sino el intercambio, lo ratificás diciendo es la esencia de esto, porque vos también te nutrís y tratás de llevar algo nuevo, ¿no? Sí, claro, porque a veces hay semillas que nosotros las perdimos y las volvemos a recuperar y las volvemos a sembrar en nuestras zonas, porque... el maíz, el marlo fino, es un maíz que se está perdiendo y eso yo lo traigo de cuna de mis abuelos, porque hoy en día ya lo están implementando los transgénicos, los maíz duros, que tienen más facilidades, y este no, este es natural totalmente y es para el consumo es buenísimo, es fácil el desgrano. ¿Hay conciencia en la mayoría de los productores de la conservación de semillas o no? Se está perdiendo y eso es lo que nosotros tratamos de inculcarle a la gente, que tenemos que mantener, cuidar la variedad nuestra, la nativa, porque se está perdiendo, la verdad, y cada vez menos, porque tiene mucho cuidado para mantenerlas, para la limpieza, no es como hoy en día los transgénicos que vos le metés el veneno arriba y ya está. Pero es natural, es mucho más salud. Claro, y fundamentalmente se hace hincapié a todo lo que sea para consumo, tanto frutas, verduras, maíz, como mencionaste. Claro, porque es todo vida, digo yo. Es comida. Y vos tenés una fruta, sobrevivís, tenés un maíz, del maíz vos podés hacer muchas comidas. La cúrcuma es muy nutritiva, tanto para condimentos como para la salud. La papa del aire tenés para muchas comidas, tanto como la papa común se usa esa, el chuchú, ensaladas, comidas. Muchas variedades, tenés las bananas, tenés ananás, tenés batata, tenés mandioca, son cosas, viste, que cebollet, claro. son alimentos. También, y de paso también que veo que algunos, dentro de lo posible, siempre hay alguna planta para uso medicinal, además de las que son de ornamentación, ¿no? Sí, varias plantas medicinales, como el cedrón de palo, lo que me está quedando acá, salvia tenía mucho, cedrón de palo tenía mucho, uh-huh. Está la albahaca de anís. ¿Cuál es el cedrón de palo? ¿Lo tenés acá cerca? Este es el cedrón de palo. Ajá. Tiene un aroma peculiar. Ajá. Y este es el cedrón riojano. Es diferente. ¿Y esto dónde lo conseguís? Esto lo conseguí en un intercambio de semilla una vez en Catamarca. Tiene un aroma diferente. Sí, ¿no? Sí. Es muy diferente. Está bien. Es muy diferente. En estos casos son plantas, digamos, que son de fácil conservación. Sí, porque... ¿Prenden rápido? Prenden rápido, prenden por esquejes. Por eso traigo esquejes, ¿viste? Porque después tenés el aloe, es una planta chiquita, se rompió todo por el viaje, pero este es del gigante. Ajá, que también tiene también, uso sí, usa, diverso, ¿no? Sí, se usa para medicina. Generalmente para la piel. Uso externo. Y también se puede ingerir. ¿Hay alguna variedad especial de aloe que sea el que se puede ingerir? Todas ellas se pueden ingerir, pero depende de las variedades, tienen más concentraciones, más... La más apta es la chiquitita, que es todo verita, esa es la más apta. Después tenés la penicilina, hoy en día ya se está perdiendo mucho, que muy pocos conocen sus propiedades, pero esta es la planta de la penicilina. ¿Este tiene el uso que nosotros conocemos de la penicilina? Exactamente. Esto vos le podés hervir y lavar heridas... Herida fea sería, esto lo podés tomar en el té, en el mate. Es una planta muy buena, una herida que vos tenés, que le haces el té, le lavás, le pones en tu pie adentro, tu mano, lo que sea. O para un furúnculo, vos le calentás la hoja y le pones arriba el furúnculo, te ayuda a abrir. Todo lo que son plantas, nosotros en el monte tenemos inmensidades de medicamentos. Muchos le dan muy poca importancia a la María Preta. La María Preta es el ibuprofeno. Este conocimiento que vos estás transmitiendo con lo que contás, ¿de quién fue heredado? ¿Lo investigaste vos en tu casa, de tu abuela, de tu mamá, de Viene tu papá? Viene de generación en generación, en los intercambios, de charla a charla, de boca a boca, Google. De todo un poco. Uno va aprendiendo, va viendo, va estirando esa, mira. Son cosas que uno dice no le da importancia y la verdad tiene mucho, mucho beneficio, digo yo, porque al monte vos te metés y tenés una farmacia. Hay que saberla usar.
Pensaba que la verdad que es un disfrute. Para mí, sinceramente, fue así, porque sobre lo que no conozco, pregunto, digamos, para sacarme un poco de la ignorancia en muchos aspectos. Y además es un tema que me interesa muchísimo. Y pensaba yo, ¿qué mesa? Porque la verdad que ¿qué mesa con tanta diversidad y tanta riqueza tenía Claudia, como tenía también los productores? Solamente que Claudia es como que, bueno, ya incorporó más la parte de plantas, plantas medicinales, más en su mayoría, o aromáticas, que también, digamos, es una riqueza particular que le da, ¿no? Sí, generalmente los productores, cuando van a su primera experiencia de Feria de Semilla, traen solo algunas semillas que guardaron. Después, cuando llegan a la feria y ven todo lo que los otros productores que están habituados a ir, llevan, en cuanto a plantines, gajos, guías, huevos, ¿viste? Entonces vuelven y dicen, ay, Mónica, dijo, ¿por qué no me avisaste? Dijo, podía haber traído esto, aquello. Dicen, bueno, la primera experiencia la tienen que hacer para ver todo lo que pueden traer. Claro. Y después, paulatinamente, se animan y van trayendo la diversidad que tienen en sus chacras. Muy bien. Bueno, Mónica, te mencionaba hoy, decía, que sé que a nivel políticas de Estado por ahí se ha estado trabajando un poco en la creación de un área especial como para trabajar esto de la preservación de las semillas. Y justamente creo que desde el área de Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia se viene trabajando con esto. Ya nos vamos a enterar en qué instancia están, porque nosotros en el marco de ese encuentro de intercambio de semillas también nos encontramos con quien está a cargo de la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia, con Marta Ferreira, quien además de contar un poco su experiencia, digamos, de lo que ha sido su conocimiento de las plantas, particular, y ella también como funcionaria que ha estado trabajando también algunos temas vinculados a la agricultura familiar. ¿Te parece si compartimos esa nota y escuchamos qué nos decía Marta? Sí, vemos entonces. A una semilla nadie le enseña a crecer. Y creo que con estos encuentros venimos entre todos, las instituciones y los agricultores, recuperando el valor de la semilla. Chusmeamos primero, ¿se hizo de semillas? ¿Qué hay acá? Sí, esta es una mandarina que, una mandarina que le llaman de cáscara gruesa. Me invitó recién acá una productora de Esperanza, así que yo probé y bueno, y me quedé con las semillas y la verdad que está muy bueno, porque una semilla es una planta, y hay vida aquí. Entonces, ser consciente que en estas tres semillas yo me llevo tres plantas de mandarinas que van a producir un montón. En eso muchas veces nosotros decimos que acá es cuando se produce la magia, la multiplicación, ¿sí? Que a veces también hacemos el análisis con el maíz. De un grano de maíz te da una planta, esa planta cuántas espigas te da. Y después empezás a contar cuántos granos te da. Y la verdad que es el milagro que uno puede decir que están en estas semillas, que tienen tanta vida. Bueno, y además hay, bueno, ver, con si otras variedades. Esto puedo plantar cuando llego a mi casa. ¿Qué es? Esta es una aromática, una especie de menta, que, bueno, lo planto en casa, llego y esto tiene que brotar. así como está, es por así gajo. Como está. Ajá. Y este que me interesa, que no sé si sacarla porque no quiero que se estropee. Es una especie de pimiento, es el de la mala palabra. Ajá. Mira qué chiquito. Ah, pero es redondito. Es redondito, pero dice que es potentísimo. Ajá. Así que. ¿Eso es de acá de la zona también? Sí, ¿no? Sí, esto me dieron de Esperanza. Las semillas no tienen fronteras. Y nuestros agricultores, cuando van a otras ferias de semillas, hacen intercambio. Uh-huh. Y a veces te traen semillas de otras provincias que prueban en sus chacras y funciona muy bien. Entonces. Uh-huh. Desde esa experiencia podemos decir que las semillas no tienen frontera y que son viajeras, que la vida no tiene frontera, ¿no? Ese es el sentido, y que el alimento no tiene frontera, porque en una semilla es un alimento. No solamente esa intención del productor de saber la importancia de conservar las semillas, que en algunos casos están prácticamente en extinción o pueden estar en peligro de extinción,
Pero por otro lado, como Estado, ¿cómo se acompaña, digamos, esa preservación y ese apoyo al agricultor? Sí, bueno, en mi época en que estuve en el Ministerio del Agro y después estuve también en la legislatura, siempre hice un acompañamiento en todo este proceso, participé en muchas ferias de semilla, en muchos intercambios, y lo que hicimos ahora desde este organismo nuevo que es Agricultura Familiar en la provincia, creamos una dirección de producción de semillas. Somos el único organismo y un organismo misionero que tiene en su estructura una dirección de producción de semillas, porque tenemos claro que tenemos que producir semillas y que el Estado también pueda comprar esas semillas que producen los agricultores y distribuir esas semillas. ¿En qué etapa están de ese proceso, Marta? ¿Cómo están trabajando ustedes ahora? Estamos en una etapa donde hay mayor producción de semillas de hortalizas, cosa que antes no se veía. Se veía más poroto, maíz, arroz, cubierta verde y por ahí. Ahora se ve más de hortalizas. Hay mesas que estuve mirando, tienen semillas de zanahoria, de lechuga. Y la verdad que eso está muy bueno porque es lo que más pide hoy el productor que quiere sembrar. Entonces, si pueden tener su propia semilla, sería genial. La otra experiencia y el otro paso que estamos dando es con los semilleros de Pozo Azul, que es un municipio que viene trabajando en la producción de semillas propias de maíz, poroto y arroz de secano hace 14 años. La comercialización todavía no está muy aceitada y en eso tenemos que nosotros contribuir para que esas producciones de semillas se puedan vender en otros espacios que no sean solamente a los municipios, porque el programa entregaba la semilla a los municipios, a los intendentes para que repartan. Lo que nosotros queremos hacer es que esos agricultores que producen esas semillas puedan comercializarlas en otros espacios. Para poder comercializar, obviamente, hay todo un proceso legal que tenemos que ir haciendo, pero por lo pronto lo que queremos hacer es incentivarle a estos agricultores que ya tienen experiencia de producción de estas semillas, que se fortalezcan en esas semillas. Mientras tanto, le iba preguntando, así fuera que íbamos escuchando lo que nos contaba la secretaria de Agricultura Familiar de la provincia, le iba preguntando a Mónica, en el caso de Mónica, como representante de una institución, ustedes son los que están trabajando, digamos, están a campo, van acompañando a través de distintos programas el trabajo de los productores en las chacras. O sea, tienen un conocimiento y saben cómo, no solamente cómo se originó todo este movimiento semillero, sino cómo ha sido ese proceso de acompañamiento o no y qué cosas se han podido lograr en todos estos años. Supongo que, por lo que la escuchaba decir a Marta, esto es bastante reciente, lo del Banco de Semillas, pero como algo organizado desde el Estado provincial, ¿no? Porque como para tratar, digamos, de darle mayor fuerza y encontrar también, digamos, la manera en que se va a hacer ese banco de semillas, cómo se va a cuidar. No debe ser nada fácil tampoco, supongo, que hacer eso, ¿no? No, es bastante complejo y es por ahí una política del Estado que hoy está y como todo contexto político es cambiante, también puede dejar de estar. Entonces nosotros siempre tratamos de que esa conservación se haga en las chacras de los productores, que son los que realmente necesitan y lo van a hacer con mucha más responsabilidad, porque de la diversidad por ahí depende el sustento de su grupo familiar. Bueno, Mónica, yo quiero agradecerte, pero no quiero dejar muy brevemente pasar la oportunidad para que me... En realidad, mostrarle, este es un material que yo le voy a pedir, si lo podemos tomar, Mali. Discúlpeme, yo siempre tengo esa costumbre de... La buena costumbre de no avisarle lo que voy a hacer. ¿Se ve?
que este material ustedes lo llevaron a algún lugar? ¿Forma parte de la...? Ese material se hizo, fue elaborado por ahí del movimiento semillero. Es una de las cartillas por ahí de promoción que cuenta un poco cómo son las ferias de semilla, qué es el movimiento semillero, cuáles son los objetivos, cuál fue la historia de este movimiento. Es básicamente para promocionar. Hay un par de videos también muy lindos, muy didácticos, muy gráficos, que muestra el mismo material. Y en ese sentido podemos decir también que el movimiento de semillas de Misiones ha sido tomado a nivel nacional, y las ferias de semilla ha sido tomado también a nivel nacional, y se ha hecho varias ferias nacionales de semilla. Ustedes hace poco tiempo fueron a una, ¿no? ¿Nacional? El año pasado fuimos al Chaco a una feria nacional de semillas, y la semana pasada estuvimos participando de un encuentro regional de agroecología, que dentro del enfoque agroecológico, por ahí la preservación de semillas criollas es también uno de los aspectos re fundamentales, junto con la preservación de los recursos naturales y todo lo que es el acceso por ahí a políticas públicas más favorables para el sector de la agricultura familiar. Mónica, ¿esto es un material que al cual tienen acceso solamente quienes visitan estas, o por ejemplo, no sé, no llega a instituciones educativas, por ejemplo, digo yo, otros lugares donde se pueda conseguir? Porque la información que tiene es muy importante. Es muy importante, y hay por ahí algo de disponibilidad de cartillas, y lo que no te sabría decir si está cargado por ahí alguna página en particular. Bueno, te agradezco mucho por compartir con nosotros este momento. Sé que sos una persona que está hace mucho trabajando en este organismo, y también sé la dedicación, vos como otros de los profesionales integrantes ahí del INTA, que tienen un compromiso muy particular con todo este movimiento. Así que seguramente nos seguiremos encontrando en las ferias, cada vez que nos inviten también. Y bueno, siempre que haya cosas para conocer, por supuesto, también esto es interesante, y llevar este conocimiento que no tiene que quedar solamente en un sector de la comunidad, sino que tratar de difundirlo para que el mayor número de los que vivimos en comunidad conozcamos de qué se trata y por qué se le da tanta importancia, ¿no? Y por qué también tienen que acompañar de alguna forma estos procesos. Así que muchas gracias, Mónica. Y me quedaba simplemente como para ir despidiéndonos, y pido permiso para moverme, porque tomo una parte que es una declaración de los movimientos sociales en la tercera conferencia regional para la soberanía alimentaria, que se hizo, en realidad esto fue en marzo del 2012, pero que es un resumen más o menos de lo que veníamos nosotros, o de lo que fue la idea de compartir justamente este tema en el día de hoy, que está relacionado con lo que yo le adelantaba de la soberanía alimentaria, que está visto como el derecho de los pueblos a cuidar sus semillas y la producción de alimentos, garantizando a través de una producción local, autónoma, participativa, comunitaria, compartida y culturalmente apropiada, en armonía y complementación con la madre tierra. El acceso de los pueblos a los alimentos suficientes, variados y nutritivos, profundizando la producción de cada nación y pueblo. Creo que esto resume gran parte de lo que fue un poco la idea también de compartir en este programa de Razones para Estar, dedicado justamente a lo que es la preservación, recuperación, conservación de las semillas, ¿no? Queremos agradecer, ya para despedirnos, a la gente que hizo posible que estemos, como todos los martes, a Marta de Zingara Novedades, que ya les mostraba lo que tenía puesto en el día de hoy. Mientras vamos viendo, también voy recordando entonces el agradecimiento a Gladys de Salón Unisex, que me mantiene arreglado el cabello todas las semanas. También, por supuesto, a la gente de Distribuidor Alejandro, que son los que colaboran para que tengamos esta escenografía, que le pegué esta escenografía, los muebles de la escenografía de todas las semanas. Y, por supuesto, también a Erika Novedades, que nos aporta
parte de lo que compartimos en algunas esquinas, con algún adorno, con algo que vamos también por ahí cambiando. Seguramente cada tanto iremos cambiando como para que puedan ir conociendo las cosas que van llegando. Algo nuevo que también lo puedes utilizar seguramente en algún lugar de tu casa. ¿Sí? Silvia Hoyer, artista plástica, gracias a la gente de la cooperativa Luz y Fuerza, también por el aporte que hacen para este programa, que en definitiva es del canal. Y por supuesto a toda la gente que nos permite compartir martes a martes. Mis compañeros de trabajo, cada uno en sus tareas. Nos pasamos unos minutos, nos vamos ya. Estoy cerrando este programa simplemente agradeciéndoles a todos por vernos, por seguirnos en el Facebook del programa Razones para Estar. Nosotros linkeamos el programa completo. Si no lo vieron, bueno, lo pueden ver ahí o si no, otra vez también del Facebook de Canal 3. Nos vamos semana que viene, martes 21 horas, nueva propuesta de Razones para Estar. Que tengan un excelente resto de semana y si Dios quiere, entonces el reencuentro será dentro de los próximos días. Chau, chau, gracias. Gracias.